Hola amigos, soy Williot y ahora os voy a responder a todas vuestras preguntas. He vivido en Valencia 3 años como joven. De Vigo, la ciudad está muy bonita, la playa y todo eso, y bueno, de Celta, que todos son buena gente. Me van a matar, los compañeros me van a matar, pero bueno, si me dejáis, sí. ¿Por qué te van a matar? Porque huele malísimo, nunca lo he probado porque huele fatal, sin piña, claro. Sí, quería llegar aquí, jugar en España, que Celta es un buen club y todo eso. Solo ducharme y ya está. Sí, ducharme y bueno, estar tranquilo. Favorito no tengo, pero a los que me gusta ver son como Pedri, me gusta ver, y João Félix también me gusta ver. Bueno, es que en Suecia no hay como, no diría que hay comida, una cultura de comida muy típica, pero bueno, me gusta albóndigas, es muy típico sueco. Y que hay en Ikea, si lo quieres probar. Sí, claro, que todo aquí va más rápido, más técnico, todo eso, y se nota. La verdad que no me gusta el marisco, ¿no? No sé si lo puedo decir, pero bueno. Pero me gusta. Dicen que hay buena carne aquí. Eso sí que me gusta. Sí, me fui muy como de reventado, que por el viaje, por la altura y todo eso, pero bueno, estaba contento por hacerle dúo. Que es un jugador fenomenal, no se puede decir nada de eso. Son muy buenos, sí, sí. Son buena gente y nos trata bien, sí. He visto, ha salido una noticia en Suecia que aquí en las playas no se puede hacer pis en el mar, ¿sabes? ¿Lo has visto? Que está prohibido. Y lo ha salido por Suecia, que está prohibido aquí en Vigo solo. Pero no sé cómo. ¿Y en Suecia se puede? Sí, pero como no lo hacen, pero cómo van a saber si haces eso. Era un poco raro, que ya habría por todo, por noticias en Suecia. Me han dado mis amigos. ¿Sí? Sí, que han salido como memes. Como así. Bueno, normal, ¿no? ¿Cómo se dice? El peine, para tirar el peine, pero. Sí, sí, pero el peine y este también. ¿Interior? Sí, interior también. Los dos. Sí, mucho. Pero solo he estado en Vigo, así que no puedo decir lo demás, pero sí, Vigo muy bonito. Feedback, ya lo tenemos. Ancho Martín, hola, ¿qué tal? Y a la Celta. No sé, dame algo. Esternocleido mastoideo. O sea, nunca lo he oído. Esternocleido. ¿Eso qué es? Pero es en latín, ¿no? ¿Cómo se llama? Esternocleido mastoideo. Esternocleido mastoideo. Pero ahora está lesionada, no está aquí, pero es. Sí, sí. Voy a hacer un poco más de gimnasio y vamos a coger otra foto. Con más músculo. ¿Está bien o no está? Sí, está bien.